este empate en los 90 termina siendo como una derrota, porque ya Falcini reclamaba los gritos. Los que tienen confianza en el partido, justamente el final, al árbitro. Muy bien, esperando la definición en los penales, a ver cuál es el ganador entre Banfield o Boca en esta Copa Ciudad de Salta, provincia de Salta, mejor dicho. En imagen Banfield, en imagen Boca. Esperando cuál va a ser la lista, al menos de los primeros cinco de Banfield, los primeros cinco de Boca para ejecutar los penales. En Boca, pensando a Fernando Gago, a Cardona, a Benedetto. Vamos a tener la posibilidad de ver la definición de los penales de esta Copa Provincia de Salta. Boca tiene otro partido amistoso próximamente, ¿no, Russo? Sí, señor, será el 19 de agosto de este mes contra Cerro Porteño para reinaugurar el estadio del Club Paraguayo. 19 de agosto entonces, Boca-Cerro Porteño. Otro amistoso será el quinto partido preparatorio que tiene Boca en la previa del arranque oficial del campeonato. Suscríbete ahora en la previa, antes de los penales, dale al canal de entretenimientos de Boca en YouTube y recibirás todo el contenido, las alertas del día a día de Boca en la semana, con todo lo que se va generando, todo el material exclusivo para hinchas de Boca. youtube.com/bocaentretenimientos. ¿Quién arrancará la ejecución, la definición en los penales? Boca Banfield. A ver. Veremos quién se acerca. Rossi Arboleda ahí charlando. Dóvalo, el referee, habla, charla con los arqueros. Imagino que lo de siempre, ¿no, Matías? Que no se adelanten, que esperen. Sí, señor. El pitazo. Arrancará Banfield, pateando. No se adelanten. Lo que le decía Pavoni, bueno, sí, sí, señor. Definitivamente Banfield será el que arranque la serie. Desde los 12 pasos. Bueno, va Banfield con el primer penal, atención. Banfield el primer penal. Toma carrera el 24. El 24 que es Gómez. Primer penal para Banfield. Ahí va, llegó, le pegó Rossi. Rossi con el primer penal. La pelota fue al medio del arco y con los pies el arquero se quedó con la pelota. El arquero tapó la pelota en el primer penal para Banfield. Lo amarró, lo erró, lo atajó el arquero Rossi. El primer penal para Banfield errado. Boca arranca bien en esta situación de los penales. Arranca con el pie derecho Boca. Voló Rossi, pero con las piernas tapó el remate del hombre de Banfield, que no fue esquinado ni mucho menos. Y empieza con un paso adelante el Xeneize. Le va a pegar el gordo Cardona. Ahí va Edwin Cardona. Cardona con el penal. Ya Banfield erró el primero. Fue el 24 Gómez. Ahí va Banfield con el penal. Se para como si fuese a ejecutar una pelota de rugby. ¡Fue Cardona! ¡Gol! ¡Gol de Boca! La tiró contra el caño de la mano derecha del arquero. Boca 1, Banfield 0. Cardona lo hizo de penal. Un exquisito en la pelota detenida. Adivinó la punta Arboleda. Fue potente el remate, pero lo había contenido bien. El arquero de Banfield se le escapó después por abajo. La pelota a Arboleda. Bettini le va a pegar en este segundo penal en Banfield. Ahí va el marca punta derecho que tiene Banfield para este partido. Otro con el pie derecho. Rossi sigue charlando con el referí. El primero Banfield ya lo erró. Boca lo convirtió. Va Bettini, llegó, le pegó. ¡Travesaño! La pelota dio en el travesaño. Y afuera. Otra vez al centro del arco, pero ahora fue más alto. El remate de Gonzalo Bettini dio en el travesaño. Otro penal que erra Banfield. Lo gana Boca 1-0, pero los dos primeros penales. Tuvo suerte Boca. Tuvo suerte, buscó asegurarlo Bettini con un remate potente, un derechazo fuerte, pero la pelota dio en el travesaño. Está arriba Boca en esta definición desde los 12 pasos. Va Walter Bou. Walter Bou con la pelota, con el penal para Boca. Lo está ganando 1-0 en esta serie. ¿Por qué? Porque Cardona ya convirtió su primer penal. La orden del referee, toma carrera, llegó, le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Boca! En este penal, otra vez Walter Bou. Boca tiene 2, Banfield tiene 0.
Gol de penal de Walter Bou, que se saluda con Agustín Rossi. Ahí se viene el tercer penal en Banfield, Russo. Seco el derechazo de Bou, había adivinado Arboleda, pero fue bien esquinado y potente. El remate de Walter Bou. Empieza a sacar una ventaja considerable Boca en la definición. Va Sibeli con el tercer penal en Banfield. Ahí va Renato, es un fenómeno pateando penales. También se acerca Bertolo. Es Bertolo finalmente que le va a pegar en el penal. Es Sibeli. Ahí va Sibeli para el penal en Banfield. Llegó, le pegó, gol de Banfield. Sibeli nomás, le pegó con el pie derecho. Gol de Banfield. Sibeli descuenta, Boca tiene dos, Banfield tiene uno. Sibeli, el tercer penal en el taladro. Los dos primeros, Banfield lo erró. Ahora convirtió Renato Sibeli, el central, en el taladro. Boca 2, Banfield 1. Había dicho Pavoni que Sibeli le pega bien. Le dio perfectamente a la pelota el defensor central de Banfield, esquinado por lo bajo. Gran gol de penal. Ahora se vendrá Fabra. Fabra, zurdo, acomoda Fabra. Ahí va el colombiano. Una carrera dentro del área mayor. Ahí va Fabra, le va a pegar el zurdo. La cruzará, todo zurdo en general la cruza. Llegó, le pegó el colombiano. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Frank Fabra se la pinchó al arquero. Arboleda, compatriota, lo conoce. Pero golazo de Frank Fabra, de zurda. La tiró al arco. Lo gana Boca, 3-1. Si ahora erra Banfield, Boca se queda con la copa, ¿no? Sí, señor. Tendrá la posibilidad de Boca de alzar la copa. Un gran remate de Fabra, ¿eh? Larga carrera, se acercó, la pinchó cuando ya estaba lanzado Arboleda. Y ahora tiene la chance Boca de ganar este amistoso y llevarse la copa de Salta. Jorge Rodríguez para pegarle el número 30 en este cuarto penal en Banfield. Por ahora erró los primeros dos, convirtió Sibeli, el único gol. Ahí va Jorge Rodríguez, llegó, le pegó, golazo al ángulo. Gol de Banfield al ángulo de penal. Jorge Rodríguez, el otro central que tiene Banfield. Descuenta Banfield, ahora Boca tiene 3, Banfield tiene 2 y va Fernando Gago. Fue a la otra punta, Rossi Rodríguez eligió el palo derecho del arquero de Boca, arriba al ángulo, la puso bien, nada que hacer para Agustín Rossi. Ahí va Fernando Gago, el capitán, el último penal que tiró Gago, se lo atajaron, vamos a ver si revierte esta posibilidad Fernando Gago, el diestro, le va a pegar el capitán, ahí va Gago, llegó, le pegó. Y se grita de esta manera porque se cierra la Copa Provincia de Salta con este gol de Fernando Gago. Final, final, ha ganado Boca 4-2 en la definición de los penales ante Banfield. Fue perdiendo Boca todo el partido con aquel gol en la primera etapa de Esperduti de tiro libre. Pero el colombiano Cardona al minuto 51 en la última jugada del partido lo empató y se definió en los penales. Un arquero Rossi que detuvo un penal. Luego Banfield tiró otro penal afuera y por eso Boca se lleva la serie. Boca 4, Banfield 2, Boca se lleva la Copa Provincia de Salta. Había tenido un panorama bastante complicado.